Hola conocedores, hace poco me topé con estos dibujos que hicieron algunos aficionados reimaginándose a las princesas Disney en ciertas escenas de sus películas. Y déjenme decirles, esa pizca de realidad le quita todo el encanto a esos momentos. Si bien es cierto que Disney suele esmerarse para concebir escenarios creíbles, como el tamaño exacto de las orejas de Dumbo para que pudiera volar, en ocasiones, no, ¿qué digo? Siempre les dan a sus personajes principales proporciones irreales. Pero en esta ocasión me enfocaré únicamente en las princesas, pues ellas son las que más cambios tienen. Es decir, si las comparamos con una mujer de carne y hueso, podría hablar por horas sobre cada detalle, como lo increíblemente pequeños que son sus pies, o la inexistencia de sus caderas, pasando por un cuello ultra delgado hasta llegar a sus enormes cabezas. Si se fijan, casi todos se los dibujan más pequeño, con una gran excepción: sus ojos. ¿No me creen? Solo miren estas comparativas que encontré por ahí. Una muestra el diseño original y la otra es con un ajuste en el tamaño de sus ojos para que se asemeje más a las proporciones humanas. Estos grandes ojos combinados con sus pequeñas cabezas no fueron ningún accidente. Los creadores las diseñaron así para evocar en el espectador una cierta empatía. Después de todo, las protagonistas son adolescentes, pero su audiencia diana consiste en gente más joven. Entonces, al hacer a las princesas así, con las características de un infante, los espectadores se iban a sentir más identificados con ellas. Y, hasta cierto punto, quisieran protegerlas del antagonista de turno. ¿Quieres saber por qué sucede esto? Muy simple, por el fenómeno que presentan algunos animales, los cuales, a pesar de estar en una edad avanzada, conservan sus caracteres juveniles. A esto se le conoce como neotenia, o, en este caso, la fórmula de la princesa. Al poseer esas proporciones faciales, ellas se asemejan más a un bebé. Esto les da un aire de inocencia y vulnerabilidad, cualidades que despiertan en el ser humano ese instinto paternal. Esto es un dato 100% comprobado. No por nada en la película de la huérfana nadie sospechaba de ella, todo por su estatura y cara infantil. La evolución nos ha hecho pensar que si es tierno, no es malo. Sin embargo, esa no fue siempre la guía por la que se regía Disney. De hecho, una de sus primeras protagonistas fue Alice, una niña que era todo menos una damisela en peligro. Incluso en una de sus aventuras inicia un pequeño motín. Pero la empresa tuvo que cambiar por el nuevo código de producción, algo que no pareció molestarle mucho a su estudio. Y como Disney fue el que más rápido acató las órdenes, las revistas y padres recomendaban sus caricaturas, pues sabían que esa era una fuente confiable de entretenimiento familiar. Esto les ayudó para su incursión en la gran pantalla con su primer largometraje, que fue Blancanieves. Aunque, si la observan, ella no tiene los ojos tan grandes como las princesas que le sucedieron. Sin embargo, en su segundo film, con Pinocho, detectaron que a su público le gustó o se conectó más con el protagonista. Y una de sus principales variantes era que ese personaje tenía los ojos mucho más grandes, justo como los de un muñeco, que, por si no sabían, siempre los tratan de hacer como bebés, para que sean del agrado de sus futuros dueños.
Esta es la razón por la cual los osos de peluche se ven así, y no como un oso de verdad. Fue por esto que decidieron implementar esa característica en sus futuros protagonistas, para aprovecharse de ese truco psicológico. Y como tuvieron éxito con esos diseños, ese estilo persiste hasta la actualidad. Es más, hasta se podría decir que la neotenia se ha exacerbado en las últimas entregas. Para terminar, te mostraré cómo se verían si no tuvieran esas características, pues por algo le puse ese título al video. Además, te daré un dato interesante. Nosotros mismos retenemos características juveniles, comparados con los otros primates. Nosotros tenemos menos vello corporal, nuestros cráneos no cambian demasiado, las extremidades son relativamente cortas y hasta nuestras caras son más planas. Por cierto, de todas las razas humanas, la más propensa a conservar dichas características es la de Asia. Pero dime, ¿qué piensas sobre estas princesas? Me gustaría saber. Hasta la próxima, conocedores. ¿Te envenenaron? ¡No! ¿Un hechizo? ¡No! ¿Te atraparon o esclavizaron? ¡No! ¿Todos están bien? ¡Llamo a la policía! ¿Tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó? ¡Sí! ¿Pero qué les pasa? ¡Sí, es una princesa!